Tienen a partir de ahora esa herramienta que tienen para poder trabajar, es un ministerio, tómenlo así. Dos, abstente si la más leve duda opaca la transparencia de tu actuación. Háganle caso a las dudas. El desconfiar en esta función es vital e importante. Rinda culto a la verdad. Tres. Cuatro, obra con prudencia. La prudencia es esencial. Cinco, estudia con pasión. Cada día que un abogado no lee o no estudia un poquito, se hace menos abogado. Todos los días hay que leer un poquito de algo, que sea una sentencia, volver a leer la ley, cualquier cosa que tenga relación con nuestro trabajo. Seis, asesora con lealtad. Siete, inspírate en la equidad. En la equidad, no en la igualdad. Hay que tratar a las personas con equidad. 8. Cíñete a la ley. 9. Ejerce con dignidad. Y 10. Recuerda que tu misión es evitar contiendas entre las personas. Le reitero mi felicitación y que sigan pasando una excelente tarde.